Ahora sí estamos de regreso con esta buena noticia, pues la periodista Sonali Tuesta fue dada de alta tras estar varios días internada en el área de cuidados intensivos de una clínica. La conductora del programa Costumbres nos contó su dura batalla contra la muerte y del virus que la atacó. Para casa. Exacto, eso es lo lindo. Tu cama. Sí, mi cama. Mis hijos. Mi almohada, mis hijos, todo. Volvió a sonreír. Estuvo al borde de la muerte y ahora casi recuperada por completo, la conductora del programa Costumbres, Sonali Tuesta, nos habla de la batalla que libró por su vida. Sucedió, se dio de esta manera, se volvió fulminante, pasó su efecto y entré a un proceso de recuperación en el que estoy. Un virus atacó su cuerpo, dejándola postrada en la unidad de cuidados intensivos. Estuvimos atentos a su recuperación como miles de peruanos y la acompañamos a su salida de la clínica San Gabriel después de 18 días de internamiento. No, esto, qué bárbaro. ¿Verdad? ¿Ya? Ay, Dios, sí. Estamos juntos siempre. Ay, agitada todavía. Sí, es que todavía un poco. Sí. Sí, sí, me imagino, pero está bien, hay que tomar todas las medidas para que... Claro, lo que pasa es que, como decías, somos muy acelerados un poco y ahora hay que aprender a ir con calma. Con calma, eso nos enseña sobre todo a los periodistas, ¿no? Hasta para respirar. Hasta para respirar hay que darse un tiempo. Exacto. Bueno, para casa. Exacto, eso es lo lindo. ¿Mi cama? Sí, mi cama. Mis hijos. Mi almohada, mis hijos, todo. Al fin, gracias a Dios, ¿no? Mucha gente ha rezado. Sí, eso lo voy a agradecer toda la vida, toda la vida. No sé cómo, es que todavía me parece increíble que tantas personas hayan rezado por mí. Eso no tiene precio, es un agradecimiento de por vida. La enfermedad frenó sus viajes. Por más de 15 años, Sonali Tuesta ha recorrido el Perú. En cada lugar y en cada fiesta mostró la tradición y riqueza cultural de nuestros pueblos. Pero un día, la fiebre y los malestares la llevaron a buscar ayuda médica. El estrés, todo el tema ese de las defensas bajas y todo, quizá puede haber contribuido. Ella se va tranquila, justo en el partido de Perú, y a decidirse sola. Ahí es donde ella me llama para decirme que se iba a quedar esa noche, y yo soy el que va y le lleva la mochila con sus cosas. Y hasta yo estoy a su costado cuando el médico le dice, el de emergencias, que solo se quedaba esa noche, porque al día siguiente, al mediodía, se iba a ir a votar normal. Pero de ahí pasaban los días y le estoy empeorando. Con las horas, el estado de salud de Sonali fue empeorando. Todo apuntaba a que se trataba de un virus o una bacteria. Sonali llega con un cuadro febril, respiratorio alto, con compromiso general, malestar, fiebre, y además presentaba unas lesiones en piel y tenía algunos criterios de tener una infección generalizada, ¿no? Es por eso que se decide hospitalizar. Mucho se especuló sobre su enfermedad. Se habló de un virus tropical, incluso de una maldición. Pero lo que le sucedió a Sonali podría pasarle a cualquiera de nosotros. El paramixovirus está en todos lados y en cualquier momento nos puede atacar. Es un tipo de virus muy agresivo que ingresa por aparato respiratorio y que compromete otros órganos. Felizmente ella, con una fortaleza física que tiene, logró recuperarse. Que no pertenece a ningún lugar en especial. No es que tiene un cerro de tal o cual manera y por eso se da ahí, no. O sea, no es de Huancavelica, de Puno, de Chachapoyas, de Contamana, de nada. Es del ambiente y está en cualquier lado. Transitoriamente puede estar baja de defensas por X motivos y el virus ingresar. Va a la vía respiratoria baja, a los pulmones, produce neumonías amplias, luego va al hígado, a los riñones, entonces es una enfermedad sistémica que en muchos de los casos los pacientes fallecen. Provista de una gran tenacidad, Sonali nos cuenta cómo libró una batalla diaria para vencer a la enfermedad. Pero no estuvo sola. El amor de su familia y la cadena de oración iniciada por miles de peruanos que siguen su programa la fortalecieron. Es increíble. Yo
decía ayer y me emocionaba, y eso me emociona siempre cada rato, es que voy a estar agradecida con cada una de esas personas toda mi vida. O sea, creo que mi vida no va a alcanzar para agradecerle a ellos, porque es su fuerza, es su devoción, es ir, es dar el paso, es abrir la iglesia, es mirarle a su madre y decirle, oye, mamá, por favor, acuérdate de Sonalí. Nos dice que en medio de la crisis y la enfermedad, la imagen de su padre la acompañó a cada minuto. Yo fui muy cercana a mi padre, yo amaba muchísimo a mi padre y nunca pensé que él se iba a morir. Y se murió. Cuando pude, en este momento, llegó un momento, le dije, papá, yo sé que tú quieres estar conmigo. Yo lo sé, estoy segura, porque yo también quiero, le digo. Pero ahora no, papá. Todavía dame un tiempo. Ahora sonríe. Sonalí volvió a su hogar junto a su familia y eso la reconforta. Hoy día que cumple 18 años, igual le digo bebito, ¿no? Y su hermanito de 6 lo sabe. Dice, ahí está tu bebito, dice, ¿no? Sí, estoy orgullosa de él. Bueno, ¿qué mamá no va a estar orgullosa de sus hijos, en realidad? Sueña con volver a recorrer el Perú y estar en contacto con la gente, con aquellos que oraron por su recuperación, incluso sin conocerla. Me reconforta estar con la gente. Y yo creo que ahora, en esta nueva etapa, quiero, una de las cosas que quiero es volver y estar con muchos amigos, con muchas amigas del Perú, de diferentes lugares que quizá todavía no conozco y que de verdad quiero conocerlos a través de su tradición, ¿no? Nos muestra el niño Jesús que la acompañó durante todo su internamiento. Sonalí nos dice que la fe, la ciencia y la oración la curaron y estar de pie es una nueva oportunidad de vivir disfrutando al máximo cada momento.